situación de crisis, pero también de movilización de sus pobladores, exigiendo cumplimiento de los acuerdos pactados por el gobierno nacional y el Comité de Paro Cívico el año pasado. Piden que les cumplan con los 720 mil millones para la terminación de la carretera Quito-Pereira, Quito-Medellín, las dos carreteras, con recursos para la construcción del hospital de tercer nivel en la capital, con el mejoramiento de los servicios públicos, con infraestructura en materia de interconexión eléctrica, energía alternativa, en materia de acueducto alcantarillado, en materia de transporte, pero sobre todo esperan que este gobierno les cumpla dos puntos. Los demás se pueden seguir trabajando en materia de carreteras y lo que tiene que ver con el hospital, pero también exigen que el gobierno brinde las garantías para que lo que el IGAF ha definido en términos de la disputa de Belén de Bajira, por Belén de Bajira entre Antioquia y Chocó, se defina como lo definió el IGAF y que se publiquen los mapas porque ese territorio es de los chocuanos. Eso es lo que esperan, y que el gobierno brinde las garantías y no se dilate más.